diputada, como usted sabe, hubo una sentencia recientemente por el caso de Martín Orozco de los terrenos. Dentro de esa sentencia, la Asociación Civil Fluideo está conformada en una parte por Alejandra Orozco. Sí, y en el caso nuestro no somos los que están para juzgar, será el tribunal en este caso electoral y será también en este caso el Instituto Estatal Electoral es los que determinen las situaciones conducentes en esas situaciones. Nosotros no juzgamos esa parte a partir del Congreso del Estado, no juzgamos esa parte. Pues la situación de impugnación, que siempre he dicho, está abierta para cualquier persona, o sea, está en el proceso y se tiene que seguir el proceso de acuerdo a lo que venga ahí en ese caso.